Recording in progress. Eh, secretaria, eh, si nos puede dar la tabla, por favor, y la cuenta. Eh, sí, señora presidenta, no tenemos cuenta. En la tabla tenemos votar las eh, modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que regula la actividad apícola. Y después tenemos eh, la segunda parte, que es conocer por parte de las autoridades invitadas el impacto que tiene la agricultura y particularmente la capacidad de riego, la decisión del Ministerio de Energía de reducir la reserva hídrica para el sistema eléctrico nacional. Para este efecto está invitado el Ministro de Energía, señor Claudio Huepe, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Wilson Ureta, el Director General de Agua, señor Rodrigo Sangüesa, y el Coordinador Eléctrico Nacional, señor Juan Carlos Olmedo. Eh, se excusó el ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, pero eh, asiste don eh, Ricardo Moyano. Se excusó también el ministro de Obras Públicas, señor Juan Carlos García, y el director nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Milo Millán. Eh. Me gustaría, eh, eh, antes de pasar al primer punto, que es la votación de este gran proyecto de primera ley apícola, si es que hay algún aporte que quisiera hacer re al respecto, eh, Ministerio de Agricultura y, y, y en su representación, Ricardo Moyano. De lo contrario, pasamos a... Pero por supuesto, senadora. Sí, y para que se vea también, porque... Don Ricardo. Sí. <laughs> Aló. Buenos días, Presidenta. Buenos días, Ricardo. Un gusto saludarlo. A todos los senadores y senadoras. Eh, se está, está ingresando Rodrigo Sotomayor del SAC para hablar del tema pícola, pero Básicamente, para, para hacer algunas eh, conclusiones finales, que sin duda que tienen que avanzar en la votación senadora, no, no, en eso no, no hay inconveniente. Y, eh, y, y Will, excusé al, se excusó el ministro que está en una actividad en Puente Alto, eh, disponible a ir en otra oportunidad cuando se le, se le invite, y Wilson va a hablar de la, del tema en cuestión. ¿Mm? ¿Se escucha? Escucha perfecto. Y antes de darle la palabra a la senadora Sepúlveda, eh, comentarle que, como habrá visto en la última comisión, hubo eh, una unanimidad en la solicitud que hizo la senadora Sepúlveda en torno a poder escucharlos a ustedes detalladamente cada uno de los presupuestos de las, eh, de las instituciones vinculadas al ministerio. Así que vamos a fijar, una, probablemente con la secretaría, una propuesta de fecha para con anticipación, por lo menos dos semanas antes. Para que ustedes, ahí quizás sería muy importante que esté el ministro, eh, porque eh, yo ya esto lo comenté a la Comisión de Hacienda y les parece una muy buena práctica que esta comisión parta con una, un trabajo gabinete en donde podamos conocer en detalle eh, el presupuesto que ustedes ya presentaron, porque ya estoy enterada que ya presentaron esto como en una primera instancia, de tal manera que nosotros también podamos conocer en detalle este presupuesto y ver cómo apoyamos las solicitudes que está haciendo el Ministerio. Así que le parece, vamos a darle la palabra, disculpen mi ceguera, eh, a nuestro representante, pero antes le pedimos la, le damos la palabra al senador Sepúlveda y luego, eh, antes de votar, le damos la palabra al representante del SAC que va a hablar sobre el tema apícola. Ya. Vamos a los puntos sí, varios. Muchas gracias, presidenta. Unos puntos varios y cuando entremos a la votación en... en eh, el proyecto Apícola también sí, quiero hola. hacer un, una observación mire, primero yo acabo de recibir una, una carta de eh, los funcionarios del SAC de, de la región de Jiguin que voy a dejar ¿no es cierto? para conocimiento suyo como de la comisión, en relación eh, a los viáticos de Faena, Presidenta donde en otras regiones sí se está pagando el viático de, de Faena, en cambio en la región de Jiguin ya lleva más de dos años sin que se pague entonces, aquí hay una una arbitraria desigualdad, ¿no? En los funcionamientos de la de la institución. Y es por eso que me permite, yo tuve una reunión con lo con los funcionarios, con los representantes de los funcionarios, específicamente con Jimena Calabrano, que es la presidenta, como Rodrigo Sequeira y Erika Espinosa, Erika Espinoza, donde nos plantearon precisamente esta desigualdad. O sea, en otras regiones no hay problema, se paga el viático de faena, sin embargo, eh, esto no ocurre en la región de, de O'Higgins, Así que hago entrega, presidenta. No solamente vamos entrega. a hacer entrega, les sugiero que sí. podamos en conjunto tomar sí, la decisión sí. de enviar un oficio sí. solicitando, se nos indique cuál es la razón la administrativa. Causa. Para que es raro, ¿eh? pero, raro pero pero que se explique digamos el motivo porque eh, hay una discriminación ahí eh, sí, que, a, que, que no se entiende pero más que juzgarla la idea es que nos puedan eh, informar si esto eh, eh, cuál es el motivo de, de esta decisión y, y cómo cómo está estudiando el ministerio poder revertirla porque evidentemente no pero, o sea quienes hemos trabajado en servicio público. Es muy raro, solamente hay diferencias en las zonas extremas de Chile, que hay sueldos ciertos diferenciados, que es lo que todos sabemos. Mm. Pero el resto es, es raro. Entonces, solicitamos y acordamos entonces hacer un oficio para eh, eh, adjuntar la, lo que a usted le llegó y poder consultarle al ministerio cuál es la razón administrativa para esta decisión. Muchas gracias, presidente. Don Rodrigo tiene la palabra. No está todavía, no está todavía el asesor. Ahí está. Don Rodrigo tiene la palabra. Le vamos a dar la palabra antes de entrar e ingresar, de, de pasar al, al proceso más importante del de día que. es votar por última vez este proyecto. Hola, muy buen día, senadora. Eh, por su intermedio, eh, saludar igualmente a los demás senadores que están eh, eh, presencialmente y también a, a quienes están conectados. Eh, la verdad es que eh, de la, la reunión anterior, eh, cuando se expusieron los distintos elementos, quedaron eh, bastante... Eh, eh, consensuados en, el, en términos de poder avanzar en las líneas de la coexistencia necesaria que tiene que haber entre los eh, apicultores, los agricultores, las aplicaciones de plaguicidas, y, y, y ello quedó favorablemente muy bien eh, recogido en el, en el articulado respectivo. También se eh, eh, desarrollaron... Eh, los análisis con opiniones muy interesantes también de recogidas en el proyecto y que también estaban eh, consideradas eh, con las opiniones de, de varios senadores y senadoras eh, por la participación de eh, eh, este nuevo concepto de la apicultura urbana que también fue relevado y presentado en esa oportunidad eh, de forma tal que eh, favorablemente tenemos eh, un, un muy buen proyecto eh, que está eh, en, en las últimas etapas. Es un proyecto largo que eh, es muy eh, requerido, muy necesitado y favorablemente ha contado con todos los apoyos en todos los sectores. Así que eh, son, son eh, co comentarios muy, muy de, de redondear lo que ya ha sido expresado favorablemente y desde el punto de vista técnico podemos decir que eh, esta, estos puntos de contacto donde coexiste la agricultura con la apicultura han sido debidamente abordados, particularmente el artículo 12 que señal, señala las situaciones propias de los eh, plaguicidas de uso agrícola, está, eh, recoge muy bien eh, las obligaciones en las que estamos eh, eh, asumiendo compromisos. Y funciones para proteger debidamente con, eh, con, eh, las, eh, con el avisaje obligatorio eh, que tienen que realizar eh, los agricultores que estén en la zona de influencia, donde pudieran presentarse algunos apicultores, eh, de acuerdo a la declaración obligatoria que también los apicultores tienen que hacer eh, a, al Servicio Agrícola y Ganado. Cuanto puedo señalar, eh, eh, señora presidenta? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Eh, vamos a pedirle a, bueno, va, vamos cada uno probablemente a hablar unos minutos para fundamentar nuestro voto en este importante proyecto para el país. Eh, antes de que solicitemos, cierto, si es que se apruebe hoy día, pasarlo a sala eh, y terminar con el trámite legislativo. Eh, solo agradecerle eh, a nombre de esta comisión, al Servicio Agrícola y Ganadero, eh, y en su representación a usted y don Ricardo por todo el apoyo que este, ustedes brindaron a este proceso. Sin duda la calidad del proyecto eh, tiene mucho que ver con la participación de usted y la paciencia porque tuvimos tiempos difíciles al principio, eh, pero al final yo creo que ayudó mucho Odepa, el SAC y sin duda la, la mesa pícola también ahí. Los gremios tienen un, un gran aporte en este proceso. Así que le damos la palabra ahora a la secretaria de la comisión para que comencemos el proceso de votación. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Mire, a mí, yo estuve con Apicultor esta semana. ¿ah? ¿eh? Entonces, un, uno dice, claro, yo creo que la mayoría quiere que esto se vote lo antes posible. Eh, bueno, saludar a Rodrigo Sotomayor, que nos conocemos hace tantos años, Rodrigo, ¿no? Eh, sí, un gusto eh, Sí, tantos, no vamos a recordar cuántos años nos conocemos, ¿ah? pero fue director de la cesta. ¿Mm? Yeah. Eh, decir que eh, a, a mí hay dos cosas que me, me preocupan, ¿no? Y, y que no están recogidos en la, en la ley y que incluso se votó en contra en, en, algún, en algún minuto y es algo que los apicultores están muy molestos, por lo menos lo que yo pude conversar. ¿ah? Y lo más importante es que eh, tiene que ver con qué es lo que pasa. ¿No es cierto? Con eh, el resguardo que ellos tienen que tener cuando las abejas se contaminan, ¿no es cierto? Cuando el, el, el fruticultor, ¿no es cierto?, etcétera, esté eh, aplicando determinados pesticidas y eh, se produzca, ¿no es cierto?, una muerte masiva de, de abejas dentro de un radio que, que se había propuesto de tres kilómetros, ¿no es cierto?, y que, y que no pasa absolutamente nada. O sea, ¿Qué es lo que ocurre, Presidenta, cuando se aplica el pesticida, cuando mueren las abejas y no hay ninguna falta, ¿no es cierto? Ni quien indemniza a los apicultores, que es lo que muchas veces nos, nos presentaron en esta, en, en, por lo menos en la comisión de la, de la, de la Cámara. Y nos preocupa además eh, eh, el, lo que tiene que ver con el inciso cuarto en el, el tiempo, ¿no? En que debe resguardarse de la aplicación que están en 48 horas y nosotros pensábamos que eran de 72. Entonces nos preocupan esas dos cosas. O sea, si hay algo hoy día que está en el corazón de los apicultores y, 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 y complica que no esté hoy día en la ley es que precisamente qué pasa con la mortalidad de las abejas en el caso de la aplicación de los, de los pesticidas. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de, de la indemnización de la muerte por esa...? O sea, no puede, yo creo, de verdad, que no puede haber una ley en la cual tú estés haciendo el marco completo y no digas quién es el responsable, cómo se indemniza a aquellos que sufren, ¿no es cierto?, esta, esta disminución en su producción, incluso la muerte completa de su apiario. Eh, a mí me gustaría... Presidenta, qué es lo que pasó ahí, porque no entiendo por qué vino de la Cámara sin esto que era tan tan gravitante en la ley. ¿Mm? Saludar a Wilson Ureta. Eso, presidenta, me, me de verdad que me complicó porque me lo, me lo reprocharon los apicultores. Ahora, este fin de semana hay que entender, hay que tratar de entender qué pasó. Le vamos a pedir eh, una intervención a, 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 al ministerio, al SAC en este caso, que también estuvo muy pendiente la ley. Todo mejorable, porque de alguna manera uno, o sea, uno tiene que mirar el vaso lleno. Sin duda, como bien dice la senadora, este es un tema permanente de reclamo y de preocupación de las de, de los organizaciones de agricultores en todo el país. Eh, mi opinión personal, y bueno, va a haber un espacio aquí para votar y tomar decisiones, eh, eh, me gustaría también saber el por qué no, no se aprobó, porque si bien nosotros podríamos avanzar con este proyecto y eso esperamos pero eso no quita que pudiéramos presentar mejoras buenos días al, al proyecto digamos una vez aprobado incluso o sea estamos en la libertad de poder incorporar algunos cambios a la ley sí. si es que ésta se promulga pero me gustaría escuchar a, al SAC si es que es posible que nos cuente qué sucedió um, ¿se, se escucha se, se está perdiendo la señal pero si ¿sí me escucha bien ah, Sí, porque no entiendo. ¿Hola? Sí, ¿no sé qué está hablando? Sí. Ah, eh, bueno, la, la situación de la Cámara, efectivamente, hubieron... Eh, 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 eso, eso fue presentado en las distintas mociones, pero eh, eh, lo, eh, de, producto de la discusión eh, no, no se generaron los acuerdos. Mayores detalles seguramente eh, Ricardo podrá, podrá refrendarlo. Eh, eh, lo que, lo que se señaló en su oportunidad y dentro de las múltiples discusiones en las cuales se consideraba al SAC en estas materias. Hola, buenos días. Es que el, la detección tardes, de, los, eh, de estos productos eh, eh, son de difícil determinación de cuál es el origen. Eh, hay una relación de causalidad que eh, efectivamente deriva en la muerte de las abejas. Pero, pero el origen puede ser bastante indeterminado. Entonces, ahora, lo que hoy está ya en la normativa eh, ordinaria es que habiendo una afectación, eso puede derivar en los juicios civiles que correspondan y que procedan. Por lo tanto, con o sin indicación en la ley, eso está, estaba de alguna manera eh, resuelto. Eh, lo que se ha avanzado en la técnica eh, de la materia, es que los residuos de plaguicidas que están presentes en eh, las abejas muertas, efectivamente, son determinables y en tanto están eh, eh, dentro de la posibilidad de ser determinados eh, con la normativa actual, vigente, la normativa del, de los juicios civiles, ya es perfectamente posible eh, ir um, y solicitar eh, las, eh, eh, las compensaciones respectivas. Esa, eso es lo que, eh, 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 insisto, estoy, estoy describiendo lo que discutieron en su oportunidad, porque a lo que al SAC le correspondía era efectivamente dar la opinión de la factibilidad técnica de las determinaciones de los recibos de y, y esas materias. Eh, ahí mi intervención. Eh, Ricardo, no sé si me puede ahí apoyar un poco en esta, en, en esta parte, porque eh, tú también. Gracias. Presidenta. Sí, Ricardo, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Eh, a ver, a, se generó una, complementando lo que dice el SAC, se generó una discusión en torno a que en alguna parte también se establecía que el informe del SAC hacía plena prueba. Y eso se discutió en el, en el seno del SAC en que incluso podría tener algún, algún espacio de inconstitucionalidad porque era un, un informe que hacía pruebas, pero como otras tantas, respecto de quién era finalmente el responsable, por una parte. Y por otra, también en, en la Cámara se estableció que a lo mejor era importante que los avicultores tuviesen, eh, eh, hubiera una, una mayor formalización e incluso se establecieran contratos con seguros. Y ahí también una conversación que está pendiente de poder hablar también con agroseguros para el tema de la prima. Eso es básicamente lo que se conversó en la Cámara. Y por eso quedó fuera esto de, de, la, de, la, de, de la plena prueba de quién respondía. Estoy complementando lo que dijo eh, el SAC en términos de que existían eh, técnicamente eh, dificultades de poder establecer ex ante quién era el responsable de eh, la mortandad de abejas en un principio. Eso es lo que quedó en, en la cámara como, como sentado. Gracias, presidente. Eh, eh, le vamos a dar la palabra a la senadora Sepúlveda que está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidenta. Mire, yo solo quiero decir que la, la respuesta es eh, absolutamente insatisfactoria en relación a lo que están planteando, perdónenme, lo, lo, los dos, las dos personas uh -huh. que han respondido, ¿no? Sotomayor y Moyano. Porque, a ver, o sea, si, si uno dice quiero traspasar esto al seguro, o quiero, o sea, habló del seguro, etcétera, o sea, eso para casos fortuitos, para, pero, pero aquí estamos hablando de una responsabilidad, ¿no es cierto? En términos de un mal procedimiento lo que tiene como consecuencia la muerte no es cierto de la abeja y perdón ese ha sido uno de los focos centrales en el problema foco central o sea esto un colateral y que nosotros podamos esto derivarle un seguro o sea eso es como no sé pues, es como bien extraño no eh, los seguros son para otro tipo de, de catástrofe o de cosas de ese tipo más bien de, natural, de la naturaleza pero no en términos de una responsabilidad, de un mal manejo en un procedimiento. ¿Mm? Eso no corresponde. Segundo, segundo es que eh, yo creo que lo, lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Es que desde el punto de vista, está bien, podemos tener, siempre está abierto eh, en los tribunales, ¿no es cierto?, para ir a tribunal, pero hoy día lo que estamos planteando es que si ocurre esta situación, ¿no es cierto?, tendrán derecho a indemnizar. El proceso probatorio será lo que tendremos que revisar. Pero, pero darle la posibilidad, ¿no es cierto?, que por primera vez los apicultores digan: mire, aquí, si esto, si esto ocurre, si se está aplicando, yo, soy, yo digo, se está aplicando este producto y yo lo tengo también en, en las muertes de la abeja, y ustedes muy bien reconocieron que eso es muy fácil hoy día de poder, de poder analizar: bueno, aquí hay algo que uno más uno suman dos, pues entonces mi, mi preocupación y lo digo porque me lo transmitieron así los apicultores es que parte importante de lo que tiene que ver con el manejo el procedimiento y las complicaciones de muerte en la abeja no está bien tratada en la ley yo, yo no quiero presidenta con esto complicar no quiero complicar eh, ah, pero, pero yo creo que no podemos hoy día decir que esta cuestión está bien porque no lo está ah, porque no lo está. Y, y porque creo que, que es un punto que a mí me pidieron que hicieran los apicultores de mi zona. Yo incluso aquí está. Yo quiero dejar esta indicación solo, solo con el que nosotros como como Senado y como Comisión, eh, entendiendo que no podemos revisarlo ahora, ¿no? Pero que aquí está y que, lo, y que, y que no fue algo que no discutimos. ¿eh? Bueno, efectivamente aquí hay un cambio que, que, que es distinto a lo que propuso esta, esta comisión, que por lo que estoy entendiendo, según lo que me están informando, no estuvieron los votos en la Cámara de Diputados para, para incorporar este tema que para nosotros fue de gran estudio. Tuvimos varias sesiones solo para esto. Yo confío mucho en la unidad de esta comisión. Nosotros vamos, no vamos a entorpecer. Un avance de un proyecto que espera mucha gente como bien dijo la senadora sepúlveda pero eso no quita que una vez que se promulgue la ley eh, vamos a buscar la mejor indicación en esta comisión para poder eh, revertir esto y poder dejar el proyecto como, como, está, como siempre se pensó. Eh, sabemos que hay muchas esperas y que este no es el único tema, efectivamente, es probablemente lo más importante, pero no es el único. Dado que no es el único y dado que se espera con mucha ansia este proyecto en términos de ley, eh, y las leyes son todas perfectibles y claramente no es lo que nosotros propusimos en esta comisión, nosotros vamos a hacer el esfuerzo y yo me comprometo en ello de inmediatamente. Si Dios así lo quiere se promulga esta ley, vamos a presentar indicaciones para revertir esto. Yo, eh, porque efectivamente no fue lo que aquí salió, pero mi opinión, que puede ser es una opinión que es totalmente refutable para quienes están acá en, en la mesa, porque vamos a votar. Creo que no es, que quizás no es lo mejor entrar a una mixta que pudiera generar un atraso mayor a esta ley, pero estamos en todo el derecho, digamos de que esto pueda ocurrir. Senador Coloma y. Sí, yo, yo, efectivamente, usted, esta comisión, que todo harto tiempo estu, estudiaron la apicultura, yo no estuve en, en ese tiempo. Pero lo que, lo que no, no capto bien, puede ser un problema mío, es por qué no sería deseable una mixta en ese evento. Si, si hay una discrepancia tan grande, no. Es, es una pregunta, no, no, no estoy haciendo un. Tienen que darle la vuelta a ustedes, ¿no? proyecto tiene una cantidad de años inmensa. De hecho, es moción parlamentaria de varios, incluido una indicación de la presidenta Bachelet. Estamos hablando probablemente en seis, siete u ocho años de tramitación, entendiendo que uno de los principios que, que aborda este proyecto es darle la, en la relevancia a la especie, eh, no solamente el lápiz medífera, sino que la abeja como especie en general, silvestre y también... Eh, digamos, de productora de miel, eh, y de, de muchos otros aspectos que se abordan, que son importantes para la protección de la especie y de la, y de la apicultura como, como rubro, ¿cierto? Eh, y de la cantidad de, de personas que hoy día dedican parte de su tiempo a esta actividad productiva, mi opinión, que no tiene por qué ser la opinión de todos, es que quizás no es... Lo más favorable es entrar en una mixta hoy día, entendiendo que estamos en una mixta, digamos que estamos en, en una mixta de, de otras cosas y tenemos una amplia, eh, 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 digamos, variedad de proyectos que tenemos que ver. Pero si efectivamente hoy día hay una disposición generalizada a rechazar el proyecto porque no está incluido esto, más que ver la otra alternativa, que es ingresar una vez que se... Promulgue esta ley eh, un proyecto que pueda mejorar la ley que hoy día estamos despachando, no hay ningún problema, es una decisión de la, de la mesa. No sé, sí. sí, adelante. Eh, gracias, Presidenta. A ver, eh, entendiendo lo siguiente: eh, hoy día no tenemos ley apícola. Como no tenemos ley apícola, es difícil que un apicultor, cuando se siente dañado producto de, de las fumigaciones que perjudican eh, la, una colmena o un colmenar, eh, es difícil que ellos puedan hoy día eh, colocar eh, denuncias y, y poder llegar a la, a la justicia. Con esta ley ya tienen la herramienta ellos de poder ir a la justicia producto de que sus colmenas salen dañadas. Desde ese punto de vista creo que ya es un tremendo avance que nosotros aprobemos este, el, hoy día aprobemos esta ley. Independiente que lo que plantea la senadora Sepúlveda eh, la podemos colocar como un um, proyecto adicional para para mejorar un poco la responsabilidad que van a tener llamemos quienes eh, hagan estas fumigaciones eh, a, a ver según lo que veo yo en esta indicación habla de tres kilómetros será razonable tres kilómetros eh, de un colmenar eh, una fumigación de un colmenar donde se habrán dañado, entonces es un tema bien, eh, yo creo, técnico, habría que revisar y a lo mejor habría que preguntar también a los especialistas, a la academia, qué es lo que, qué es lo que opinan ellos, si, si, si tres kilómetros es suficiente, razonable, porque hay que ponerse en el lado también de que les fumigan. Eh, es difícil saber que a tres kilómetros a su, a su alrededor tenemos colmenas que a lo mejor ni siquiera están eh, avisadas, ni siquiera están eh, debidamente registradas. Entonces, por eso es un tema que yo creo que requiere más discusión eh, el, este, este, esta indicación, de que me parece razonable, buena, porque aquí lo que tenemos que tratar de ver es cómo se convive la agricultura, eh, las fumigaciones y obviamente la agricultura. Entonces, yo soy partidario, Presidenta, de que sigamos adelante, votemos y eh, generemos eh, esta indicación como proyecto de ley y, la, y, y tenemos más tiempo para discutir, pero vamos avanzando con este proyecto que ya tantos años que de, hoy día es, es, es muy esperado por muchos agricultores. Eso, Presidenta. Eh, senadora, Presidenta, mire, siempre podemos recurrir a la justicia. Siempre. O sea, eso, está, eso siempre ha estado abierto. Eso no, eso no es la dificultad. Si la, si la, si la dificultad es, es tú quién se hace responsable si tú tienes la misma aplicación del el fruticultor o de quien sea, y lo que tú puedas detectar eh, en, en la mortalidad de, la, de, la, de las abejas. Eh, y, y no existiendo, ¿no es cierto?, eh, el aviso que corresponda. Entonces, uno dice, los apicultores son los primeros que deberían, o sea, los fruticultores son los primeros que deberían cuidar las abejas, pero eso no ocurre, ¿no? ¿eh? No ocurre. Eh, y al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo más importante de la ley? Es cómo cuidamos a los apicultores. Y ahí es donde uno dice deberíamos tener un procedimiento mucho más rápido, ¿ah? mucho más rápido, y buscar la fórmula ¿no? de proteger a los apicultores frente a un mal manejo de parte de los fruticultores. Eso es lo que estamos, eso es lo que estamos planteando. Entonces, eh, a mí me preocupa, yo, yo no quiero entorpecer la ley, Presidenta, al contrario, quiero que salga bien y rápido. Pero me preocupa además si nos demoramos, hemos demorado ocho años o diez sacar, imaginen lo que nos vamos a demorar en poder sacar, ¿no es cierto?, una, esta, esta otra. Ahora, si el Ejecutivo, que el único, que, ¿eh? Rodrigo Sotomayor, se compromete a darle urgencia ¿eh? si no, por, a lo que nosotros presentemos, ¿eh? de lo que nosotros presentemos, ese, ese es otra cosa. ¿eh? Esa es otra cosa. Y además, porque tenemos una sequía parlamentaria también en esto, que hay que decirla. Eh, por lo menos aquí en esta comisión y la idea es poder entonces si, porque nosotros estamos preparando la moción parlamentaria entonces buscar la fórmula ¿eh? y, y poder eh, complementar la ley eso eh, gracias, gracias senadora primero bueno estaba leyendo aquí la, la, la carta que es de la, la región de O'Higgins pero eso no de, de la provincia de O'Higgins pero eso no implica que es probable que que esto sea, digamos, transversal a, a nivel de gremio. En ese contexto, la consulta es para don Ricardo Moyano como asesor legislativo del, del Ministerio de Agricultura. Ricardo, si estaríamos disponibles para que esta comisión eh, redacte, eh, digamos, uno, una moción parlamentaria que esté orientada a esto y si vamos a tener, en caso que algo de la redacción requiera patrocinio, eh, porque hay que plantearlo también, eh, eh, ustedes nos van a apoyar. Y le vamos a dar urgencia para poder complementar esta ley que queda con una, con una cierta dificultad que nosotros le hicimos notar en la discusión parlamentaria del Senado, en todo, en todo el proceso, y que por lo tanto eso podría dejarnos también con la tranquilidad: que si bien se aprueba hoy día, esto no implica que nosotros vamos a presentar con urgencia esta indicación para poder dar curso y tener el apoyo de ustedes, que sin ustedes no podemos avanzar eso, Ricardo, yo sé que está por ahí así que si puede responder, no se lo agradecería antes de sí, tomar la decisión de votación Presidenta, y a través de su intermedio también transmitirle a la senadora que apoyamos la moción y además teniendo eh, concordando todo lo que se ha señalado, teniendo presente el tiempo transcurrido y además que estamos en, en vísperas de ser, como lo he planteado en otras eh, sesiones eh, sede de Apimón del 2023, entonces, sí Cuente con, cuenten con aquello, eh, de todas maneras. Y en lo que dice relación con el SAC, que estábamos conversando con Rodrigo Sotomayor y con los expertos apícolas en, en el SAC también, en el intertanto, eh, maximizar cualquier tipo de procedimiento administrativo eh, en la mejora del sector, eh, de procedimientos de control. Eh, Rodrigo también iba a hacer un alcance en, en ese sentido. ¿Mm? Gracias, Don Rodrigo. Gracias, Presidenta. Eh, igualmente, reiterar, eh, nosotros asumimos varios compromisos eh, eh, que son complementarios a la, a la, a la norma. Y, eh, eh, de hecho, cuando se nos solicitó la opinión, nosotros lo planteamos con, con, con mucho ímpetu también y con entusiasmo porque dijimos, la verdad que la etiqueta, la etiqueta de un plaguicida es norma y para generar las adecuaciones que el SAC requiere para que este avisaje obligatorio que nace con esta ley, eh, un avisaje que llega al SAC y va a llegar en todos aquellos plaguicidas que tengan alguna afectación toxicológica sobre las abejas. Eh, entonces, a, a nosotros nos obliga a generar una adecuación por norma que nosotros ya la estamos trabajando. Eh, eh, hay una resolución que eh, establece cómo tiene que hacerse la, las etiquetas, pero eh, eh, la verdad que favorablemente el legislador nos dio esa, esa atribución de poder generar las correcciones en, las, en, las, eh, en esta por simple resolución y con ello generar las adecuaciones internas para concurrir en subsidio de lo que el, la ley eh, se va a votar. Entonces, en ese sentido nosotros no tendríamos eh, inconveniente, por el contrario, concurrimos subsidiariamente a, al mismo propósito de proteger a los apicultores y, proter, y proteger su patrimonio. Así es que en ese sentido, eh, complementariamente a lo que señalaba Ricardo, vamos a avanzar en, en, en la línea, con total tranquilidad y con mucho compromiso por, por el avance en esta materia. Gracias. Bueno, eh, senador. Hay que hacer dos consultas, lo más. Eh, eh, ya entiendo que, la, la primera, a mí, a mí me, voy a ver, sonó, me, me hace ruido, cuál va a ser la práctica, yo sé que, que ustedes lo han estudiado mucho, pero ¿cómo, cómo, esto del SAC, que puede establecer restricción al uso de plaguicidas agrícolas que sean tóxicos para la abeja de aviso obligatorio durante el periodo en que los cultivos a varias presentes floraciones melíferas, en que se da el estricto cumplimiento. ¿Cuál es el periodo de floración en melíferas? ¿Cómo juega eso con el.? Estoy pensando en los agricultores. ¿Cómo se armoniza eso con el pequeño agricultor, el maicero, el que necesita para que siga un momento determinado, el hortalicero? Entonces, no sé bien cuál va a ser el efecto, porque esto va a generar. Entiendo que hay una norma bien, va, bien amplia, ¿no? Vaga, amplia, el saco, unas atribuciones para generar ese reglamento, pero yo gustaría saber más o menos cuáles son los esquemas que el SAC tiene para ese efecto, porque eh, aquí tenemos que velar por la armonización de, de, de todos los elementos, los apicultores y también los, los, los agricultores, digamos, que pueden tener un, un cierto contrapunto respecto a esta norma. Y la segunda consulta, que a mí me quedó, reconozco que me quedó muy, eh, me hizo reflexionar el senador Cuche la, la, la semana anterior cuando hablábamos de la apicultura urbana. Esto, ¿Cuáles son los efectos esto, que puede haber en jardines, azoteas y patios de edificios, condominios? Eh, eh, la, es, que, es que me puse a pensar ¿Sabes lo que me pasa? Que me puse a pensar en la alergia, digamos si fue nada más que un tema de, que el senador Kuchel nos, nos dijo digamos. entonces no sé si el día de mañana esto es, no va a generar un problema social urbano porque esto está en el mundo urbano porque en el mundo rural tenemos otra, otra realidad entonces es que después nos digan que que nosotros probamos que en que los que la azotea y los jardines haya colmenares eh, y que y que, se, y, y que quede la escoba por decirlo en castellano más que la, por tema la, de, la, de la tema de salud o alergia no sé si eso lo vieron bien o no porque a mí eso a mí me, me a mí me llama toda la atención esto digamos que la letra B particularmente de, 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 de esta norma no sé si eso va a ser y no sé si el senador Cucho nos podrá inspirar, digamos, respecto a lo que esto puede significar. Senador eh, Coloma, respecto del tema de la, de la apicultura urbana, eh, por lo que leí y entiendo, no es que se haya legislado para que ahora se permita la apicultura urbana. Se legisló para regularizar algo que existe. La apicultura urbana en la región metropolitana principalmente existe hace muchísimos años, en zonas en donde efectivamente tienen como práctica, ya sea porque producen algo de bien en algunas zonas semirurales, o porque efectivamente eh, hay investigaciones vinculadas a universidades que en algún minuto estuvieron fuera del radio urbano, pero que hoy día son parte del radio urbano. Eh, y, por, y, y eso ha existido en la Universidad Católica, por dar un ejemplo, tiene hace muchos años digamos, eh, esta, esta actividad, y otras universidades de, la, de, la, de esta gran región que cada día aumenta. Eso es lo que yo entiendo, no es que es una, un fomento a la apicultura urbana, sino más bien una regulación de algo que ya existe y que evidentemente había que incorporar. Este proyecto es una ley marco, no es una ley específica. Efectivamente, desde el punto de vista de los efectos que ha tenido o que tiene la apicultura urbana en, 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 en la salud, digamos, de la población, es un tema que quizás debiera abordarse. No sé si en esta ley o en otra, porque más bien tiene que ver con el efecto de la actividad y la posible, digamos, alergia o situaciones secundarias que pudiera provocar eh, esta actividad en, en, en la vía humana. No sé si es que eh, existe una normativa al respecto del punto de vista del Ministerio de Salud, porque eso no, la ley apícola esta es una ley general, no, no entra a temas tan específicos. De todas maneras, yo le voy a dar la palabra al SAC, porque aquí no tenemos al Ministerio de Salud para que pueda explicar algo así. Eh, pero, como le digo, yo entiendo por lo que leí del de los documentos que tiene relación con algo que se está normando, pero que ya existe. Esa fue la explicación también que dieron. Y también, incluso, dieron la explicación de que hay algunas comunidades ecológicas que mantienen cierto abejas en sus recintos y que eso ha existido siempre. Y lo que se está haciendo es reconociendo que la actividad también existe en el mundo urbano. Yo eh, es que voy a tequearle la palabra al SAC para que le responda al. Sí, sí. Adelante, senador, y después le damos la palabra a Oxal. Gracias. Yo, yo puedo entender la preocupación del senador Coloma, ¿no? Si esta fuera una actividad que se pudiera masificar en algún, en algún minuto. Pero con todo eso, si se masificara o... Hay ciertas restricciones de cuidado. O sea, aquí, por ejemplo, todos los colmenares tienen que ser registrados. ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, yo sé dónde van a estar, ¿no es cierto? Pero lo segundo interesante precisamente de lo que tiene que ver con, con eh, eh, la apicultura urbana es que está eh, la ley, de cierto conforme, se va a incorporar también la, la ley de copropiedad inmobiliaria, los respectivos reglamentos de copropiedad y deben autorizar expresamente la posibilidad de instalar. O sea, en lo, en lo urbano tiene, hay una, una normativa, y una reglamentación dentro de la copropiedad y dentro de las autorizaciones que te permita, ¿no es cierto?, decir sí o no, si están o no las, las condiciones para, para eso. Entonces, yo creo que ahí hay un resguardo, pero además el resguardo que el propio SAC a través de este, esta, eh, eh, ¿cómo se llama esto? esto de, van a ir sabiendo, ¿no es cierto?, dónde van, van a estar cada una de, esa, de, esas, de esas colmenas eso Y eh, le pediría al SAC que pueda responder lo que planteó el salor, senador Coloma, eh, Coloma, entendiendo que todos los que estamos acá sabemos que en la práctica hay que compatibilizar la actividad agrícola, que tiene además un intenso uso de insecticidas, que son en gran mayoría el, el problema nuestro claramente, cómo somos capaces de compatibilizarlo con, eh, con la apicultura, dado que la apicultura es parte del proceso de polinización de estas mismas eh, árboles. Por lo tanto, eh, es súper comprensible. Tema que discutimos en detalle cuando se trabajó esta ley, pero que es evidente que no todos tienen por qué saberlo, porque hay algunos senadores que vienen ingresando y que no estuvieron en el tratamiento de la ley. Entonces yo pediría eh, al SAC si pueda explicarle al senador Coloma. No sé si va a apunta lo mismo, senador Custer, para poder eh, su consulta, o algo que pudiera responderle también al SAC. Eh, a este respecto. He sabido que hay experiencias en otros países, particularmente en Estados Unidos. Existe apicultura urbana en Francia y en Alemania, que yo sepa. No sé cuáles son las normas que ellos usan. Pero el tema de, la, de las alergias es un tema delicado en algunas personas. No sé cómo advertir eso. Yo soy partidario de que haya abejas, pero... Eh, es muy riesgoso cuando gente que no sabe porque hay gente que no, no tiene idea que son alérgicos a las abejas a las picadoras porque nunca están en contacto en realidad nosotros como especie casi nos no con las abejas ahora se entregó legislación comparada desde la biblioteca la semana pasada quizás podríamos a propósito de lo que propone la senadora Sepúlveda de que lo aceptó además ya con apoyo del ejecutivo estas indicaciones, revisar los asesores si hay algo de la legislación comparada que pudiera servirnos para complementar a, más adelante este proyecto en el futuro porque igual vamos a ingresar una indicación en torno al tema puntual que tiene que ver con esta afectación que es evidente que se produce cuando hay un mal uso de los pesticidas y lo que implica la mortalidad de las abejas. Le damos la palabra al SAC para que pueda responder al senador Coloma, lo que está consultando. Bien, gracias, Presidenta, por, por, su, por su, su intermedio en relación a la actividad apícola en, en zonas urbanas. Eh, efectivamente. Tal como usted indicaba, eh, la actividad agrícola urbana es urbanas eh, es, es, es antigua, eh, existe hace muchos años, y eh, no solamente en Chile, en muchos países, eh, tal, tal como Europa, Estados Unidos y otros países también existen. Por lo tanto, es una actividad, eh, entendemos que esta indicación, este punto en la ley, apunta más bien a regularizar una situación que ya existe hace muchos años y en las en las zonas en las zonas de eh, comunes como edificios, azoteas, etcétera que planteaban ahí se entiende que en la, la utilización de espacios comunes tiene que ser autorizada por la comunidad o, o por el el conjunto de las personas que conviven en una misma zona eh, el tema es para aquellas zonas que no tienen usos comunes, como son eh, sitios in, individuales o, o terrenos individuales. Y efectivamente, la actividad vícola hoy se desarrolla en una gran variedad de, de finalidades, ya sea de investigación, terapia, uso recreacional, ex, eh, eh, para fines eh, domésticos, de autoconsumo, etcétera. En casi todas las ciudades del país existe actualmente actividad apícola en zona urbana, ya que el SAC a partir del año 2016 obligó el, el registro de colmenas en todo el país. Nosotros eh, tenemos la información actual de cuáles son los aviarios y agricultores que están en zona urbana y en prácticamente casi todas las ciudades del país existen en el interior de la ciudad actividad apícola. Eh, eh, en general, no existe un mayor conflicto. Eh, casos muy puntuales, cuando, cuando ha ocurrido algo, nosotros entendemos que eh, ha sido atendido por la municipalidad o por el Ministerio de Salud específicamente y ha puesto ciertas restricciones. Pero son casos muy aislados. La mayoría de los casos no hemos eh, recibido nosotros denuncias puntuales con respecto a algún problema. Ahora, en otros países... Cuando se ha masificado este tema, se han generado algunas normativas o regulaciones reglamentarias justamente para prevenir algunos problemas con respecto a posibles efectos de las abejas con vecinos o zonas muy pobladas. Por ello entendemos que en este proyecto de ley, a través del reglamento, se van a establecer ciertas exigencias o condiciones justamente para dar una mayor seguridad de luz actual de las colmenas en zonas urbanas. No sé si he podido aclarar la Yo creo que ese punto sí, solo falta, y disculpen que sea tan insistente, pero para poder cerrar este, este espacio de preguntas y poder pasar a hacer la votación a la que estamos citados y cada uno digamos, votará según le estime conveniente eh, si es posible responderle al senador Coloma, porque ya vimos el tema urba urbano, quedó clarísimo eh, pero lo otro, lo que, lo que está planteando él en torno a cómo se compatibiliza el uso de estos pesticidas con la preocupación que existe en el proyecto de ley respecto a, 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 digamos, a, la, a, a, a la vida digamos, de las abejas. Cómo, cómo, esto está en los articulados, pero es bueno que ustedes lo, lo, lo puedan explicar, cómo, cómo llegamos a este equilibrio en el, en el proyecto. Eh, ahí permítame, eh, senadora, presidenta, perdón, eh, eh, responder esto complementando lo que ya, eh, como usted muy bien señala, están en los respectivos articulados. Eh, lo, lo que se ha señalado es que eh, los eh, plaguicidas que tengan alguna afectación sobre las abejas, esto no significa necesariamente que sean los insecticidas, eh, porque perfectamente hay otros. Eh, producto que, eh, eh, por una composición en, eh, en el elemento propiamente tal que tiene la acción biológica, o bien alguno que sea un coformulante, este puede tener alguna afectación sobre las abejas. Por eso nos eh, eh, permitimos en, en las indicaciones opinar para que se mantuviera bastante abierto cualquier plaguicida, sea un herbicida, un fungicida o insecticidas. M más la amplia gama que pudiera tener alguna afectación en, eh, a las abejas, tiene que indicarlo en la etiqueta. Eh, para todos los fines, el Servicio Agrícola y Ganadero, cuando autoriza un plaguicida de uso agrícola, eh, se acompaña la etiqueta como parte integrante de la resolución que le, el, lo, lo autoriza y su uso tiene carácter obligatorio, o sea, no puede ocuparse en un cultivo que no esté con una dosis que no sea la que allí se señala y además siguiendo al pie de la letra las instrucciones que están allí señaladas. En, en la ley que ya está vigente, que es la, el decreto ley 3557, eh, particularmente señala la norma que los adquirientes o usuarios tienen que ocupar los plaguicidas. Eh, conforme lo señala la etiqueta o el folleto adjunto, adoptando todas las medidas de seguridad, tanto en el uso como en la eliminación de residuos, la destrucción, eh, en general, eh, eso, eso ya está contenido, por lo tanto, se entiende que es, que es ley. Igualmente, eh, eh, esa materia a nosotros nos da el respaldo suficiente para generar todas las fiscalizaciones que en terreno nosotros realizamos. Eh, el articulado respectivo, el artículo 12 en particular, eh, crea una nueva, eh, una nueva función, una nueva responsabilidad respecto del de, eh, avisaje que antes no estaba en una normativa del SAC. Había una normativa del Ministerio de Salud que está vigente, por cierto, que tienen que avisar por folleto eh, eh, a los vecinos, pero la verdad es que es una norma que eh, entiendo por las mismas estadísticas que nosotros hemos consultado, eh, eh, difícilmente ha sido fiscalizada. La presencia territorial del Servicio Agrícola y Ganadero es eh, más efectiva. Eh, no, la vocación del Ministerio de Agricultura y sus organismos es estar en terreno. Nosotros particularmente generamos un número de fiscalizaciones en el ámbito de los plaguicidas entre 4.000 y 5.000 fiscalizaciones al año. Por lo tanto, esta, esta materia perfectamente la podemos cubrir y con esta nueva responsabilidad del avisaje de todos aquellos plaguicidas que tengan alguna afectación sobre las abejas en función de lo que tengan que describir en las etiquetas, nos permite garantizar que esta va a ser una nueva herramienta para mantener de mejor forma esta coexistencia que tiene que realizarse, que tiene que desarrollarse entre los agricultores y los apicultores. Eh, es cuanto puedo señalar, gracias Presidenta Muchísimas gracias, no sé si hay alguna otra consulta a los senadores, decirles que de todas maneras hay muchas cosas que están en orden arreglamento que van a especificar con mayor detalle todo lo que estamos conversando eh, entiendo que ya acordamos que dependiendo de lo que resulte de esta votación se presentaría una moción parlamentaria que si requiere su redacción que lo tenemos que trabajar entre todos eh, eh, patrocino el ejecutivo también lo tendríamos así que en ese contexto secretaria si puede, habíamos acordado señores parlamentarios que eh, íbamos a hacer una votación eh, más bien econo de economía de, digamos porque eh, de artículo por artículo un poco más complejo pero lo vuelvo a someter a discusión de ustedes a, y porque teníamos además otro tema que, que ha, ha quedado con bastante poco tiempo que es el, el tema energético eh, yo pudiera alargar esta sesión, si ustedes lo estiman conveniente, 15 minutos más, dejarlo hasta un cuarto para las dos, si es que esto se alarga, eh, y pedirle a la secretaria que pueda eh, someter a votación el proyecto. Muy bien, la señora presidenta pone en votación las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley en tabla, que son al artículo cuarto, octavo, doce, diecinueve, veintitrés, veintisiete, veintiocho, intercala un título décimo y, y al título décimo que es la agricultura urbana. En votación, eh, senador Castro, cómo vota? Eh, secretaria, yo revisé con mi equipo eh, esta indicación y me parecen razonables. Voto a favor. Senadora Sepúlveda, cómo vota? Eh, presidenta, yo voy a justificar mi mi voto, decir que para mí es muy importante esta esta ley. Yo creo que es algo que debíamos al, al sector apícola eh, y que para nosotros era muy importante poder aprobarla. A mí me llamó mucho la atención que no la votación en contra de algunos diputados y diputadas en la, en la comisión. Yo no lo logro justificar. Era parte central ¿no? Del, sobre todo la indemnización, ¿no es cierto? En el caso de la muerte de las abeja. Eh, no, no me cuesta justificar que lo que, que lo que ocurrió, estoy pidiendo algunas explicaciones a algunos amigos en la Cámara Baja, eh, pero yo quiero que quede en acta, Presidenta, el compromiso hoy día del Ejecutivo. ¿eh? El Ejecutivo, primero, que nosotros vamos a redactar esta, esta, esta moción parlamentaria y, y, que le, y que el Ejecutivo va a colocar patrocinios si es necesario, pero también urgencia. ¿Ah? Son las dos cosas, patrocinio y, y urgencia en relación a la modificación de esta, de, la, de esta complementación que tenemos que hacer a esta ley. Eh, voto a favor. Muchas ¿Mm? gracias. Eh, senador Coloma, ¿cómo está? Eh, yo creo que voy a votar a favor. Quiero entender que para mí, yo comparto que es muy importante tener una buena ley de apicultura, pero yo aquí voy a hacer fe en la Comisión. Digamos, porque <laughs> la verdad es que eh, lo que se vota estrictamente son muy pocos una parte muy menor de la, de la ley, porque lo otro está acordado. Digamos. Y esa es la razón por la que entiendo que la presidenta quiere no generar un tercer trámite, porque el grueso está, está acordado, tema que ustedes lo, lo vieron, estoy seguro, con toda la prolijidad del caso. Digamos. Así que en ese sentido, y, y, y mis aprensiones son más bien, digamos, destinados a cómo armonizar ambos mundos, digamos, el mundo de la agricultura con el mundo de la apicultura, que tiene cada uno una realidad bien, bien importante para el futuro nuestro, digamos. Entonces lo dejo planteado la inquietudes para, para a, a través del SAC, digamos, para que vean bien cómo podemos abordarlo de buena manera, pero no me cabe duda de que la apicultura requiere una nueva institucionalidad y en ese sentido voto a favor. Gracias, señora presidenta ¿cómo vota? Bueno, yo recojo a to, eh, la, las observaciones de, de los últimos dos senadores, tanto la senador Sepúlveda como el senador Coloma, entendiendo que eh, yo agregaría un, un tercer eh, punto, que no solamente que nos patrocinen, que le den urgencia, sino que además contemos con la presencia, digamos, en, en este trabajo que vamos a hacer con esta moción de los profesionales que aquí están presentes, de tal manera que esto quede además técnicamente viable, que es muy importante. Y en relación a la preocupación del senador Coloma, eh, darle la tranquilidad que, que esto fue uno de los grandes temas cómo éramos capaces de armonizar que este país siga siendo una gran potencia exportadora y que la producción nacional eh, siga en viento en popa, pero cuidando las abejas. O sea, no era fácil y por eso esta discusión yo también creo que se alargó bastante y decirle que aquí participó la Universidad Católica, que tiene un centro de estudios muy importante liderado por la profesora Montenegro, también la Universidad de la Frontera eh, con otros profesores que nos ayudaron y además la mesa pícola que fue parte integrante permanente, pero también... Eh, tuvimos algunos representantes del sector agrícola que también, obviamente, dieron su opinión. Así que, y, y, y como todo es perfectible, veremos, digamos, eh, ahora que vamos a revisar este proyecto, si hay alguna cosa que pudiéramos también incorporar cierto a, esta, a estas mejoras de, del proyecto de ley. Así que yo voto a favor y agradezco nuevamente al SAC, a su equipo. Gracias por todo, por la paciencia de tanto tiempo trabajando con nosotros, a Odepa, que no está presente, pero que hizo una gran labor también con todas las reuniones que hicieron durante un año para eh, trabajar con todas las regiones del país que desarrollan esta acti preciosa actividad apícola y a quienes nos están escuchando, a todos los que nos ayudaron, a las universidades, a las voluntarios que estuvieron aquí en la discusión. Muchísimas gracias y a los equipos técnicos también que están presentes aquí hoy día en la, en la comisión, que hay varios abogados que fueron parte de esta discusión. Así que voto a favor y con esto entiendo que es la última votación. Sí, el resultado de la votación, cuatro votos a favor, que ha aprobado por unanimidad las indicaciones de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Pórtense bien. Siempre. Pórtense bien. Pórtense, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Necesario. ¿eh? Todos, todos. Siempre. Le damos las gracias a, a quienes nos apoyaron con, con este proyecto y vamos con el segundo punto de la tabla y le damos la bienvenida al Ministro de Energía, señor Claudio Huepe, y la palabra también para poder avanzar y nuestras disculpas porque creímos que esto iba a ser un poco más breve, pero en realidad fue muy relevante los aportes que hicieron los senadores y los acuerdos que tomamos. Así que le damos la palabra, Ministro. <coughs> Buenos días, eh, cómo están ustedes, buenos días. buenos días, presidenta. Buenos días, ministro. Buenos días. Por su intermedio, presidenta, quiero eh, hacer una breve presentación eh, sobre el tema de la eh, seguridad energética y la reserva hidrica para um, poder responder sobre este tema que nos convoca en, en esta sesión. Quisiera eh, poder compartir pantalla, por favor. Si se puede, ministro. Ya, perfecto. Eh, a ver, ahí. ¿Ven ustedes mi pantalla? Perfecto. Perfecto. Yo la veo en negro ahora, perdón. Eh, disculpe. Espérame un segundito. Cometí un error aquí. Eh, disculpe de nuevo, perdón. Voy a compartir una vez más. Ahí sí, ¿te están viendo mi pantalla? Sí. Se ve, sí. se ve. Muchas gracias. Eh, entonces quiero referirme... A el tema de la seguridad energética y el rol de la reserva hídrica. Eh, para ello, como eh, obviamente no, no, no es una comisión especializada en energía, voy a hacer algunas precisiones sobre las funciones de, del Ministerio y de otros actores dentro del sector, ya que en particular ya que está invitado a presentar también el Coordinador Eléctrico eh, Nacional. Entonces, eh, Voy a ver tres temas en general sobre el tema cuál es nuestro rol en la seguridad energética nacional. Eh, segundo, voy a hablar algo de específico de cuál es el rol que cumple la reserva hídrica en este contexto. Y para finalizar, voy a referirme brevemente al tema de la reserva hídrica 2022, sobre el cual el coordinador podrá eh, entrar en mayores detalles técnicos. Lo importante para nosotros es precisar aquí que eh, en el sector energético y en el ambiente de seguridad hay diferentes roles y diferentes funciones nosotros como ministerio somos los encargados de elaborar las políticas los planes, las normas, pero eh, no, no tenemos en general, no somos un órgano ejecutivo, digamos, dentro de la acción o despacho del sistema eléctrico, rol que cumple el coordinador eléctrico nacional que es el que articula el eh, el suministro eléctrico, con tal manera de cumplir con estándares de seguridad y de eficiencia económica. Eh, por otra parte, la Comisión Nacional de Energía también tiene un rol para eh, preocuparse en las reglas que genera la Comisión Nacional de Energía, dado que es el órgano más regulador, que el servicio sea suficiente, seguro y de calidad, pero en particular compatible con también la eh, op optimización de. Eh, la operación del sistema. Y dentro de las facultades, eh, bueno, y la ley que crea el ministerio eh, especifica específicamente que eh, la ley 2224, ¿no ¿cierto? Que el ministerio, especifica en su artículo 4 específicamente que el ministerio tiene por rol eh, coordinar, elaborar, proponer y dictar según corresponda a las normas aplicables al sector energía que sean necesarias para el cumplimiento de los planes y políticas energéticas, así como para la eficiencia energética, la seguridad y el adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema en su conjunto. Y en ese marco, el Ministerio de Energía tiene como una de sus facultades, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, dictar un decreto de razonamiento que puede ser ya habiéndose producido el, la, la, el déficit de generación o siendo proyectado un déficit de, energía de generación. Es decir, en este caso, donde nosotros tenemos una proyección de déficit, se habla de un decreto de razonamiento eh, preventivo. Entonces, ¿qué rol juega la reserva hídrica en este contexto? Eh, cuando hay, como decía, estrecheza energética, el Ministerio de Energía puede elaborar este Decreto de racionamiento Eso está basado en la Ley General de Servicios Eléctricos, artículo 163. Y a partir de ahí, eh, el reglamento establece en particular la posibilidad de crear una reserva hídrica, es decir, de no despachar eh, la capacidad hídrica, eh, dado que hasta que no se logre, o sea, hasta que no se logre acumular. Eh, una cantidad de capacidad energética determinada. En el caso de este año, lo que se dictó fue un decreto 51, que fue dictado por el presente gobierno eh, en 29 de marzo, que estableció que se iba a fijar una reserva hídrica equivalente a 650 gigawatt-hora de producción. Eh, y luego el decreto 66 establece que. Eh, esa reserva hídrica, este decreto de hace un par de semanas, va a reducirse a 205 gigawatts hora. ¿Qué es lo que hace el decreto de razonamiento? Permite evitar en el fondo un, el déficit eh, con algunas herramientas. Básicamente esto se hace cuando hay se, o se proyecta un déficit de generación en proporción a la demanda que puede tener falla. Eh, ya sea por fallas de centrales, sequía, cualquier otra razón que pudiera darse. El reglamento, en términos del, de, del reglamento que fija la reserva hídrica, establece que eh, esta reserva se puede hacer justamente para eh, esta, manejar el déficit. Y por lo tanto, por eso es el decreto el que fija el tamaño. De esa reserva que debe establecerse y por eso se requieren los antecedentes técnicos eh, relevantes. Un punto muy importante para el efecto de lo que estamos discutiendo en esta comisión es que esa acumulación se debe siempre afectar, eh, bueno, cuando sea técnicamente posible, obviamente, pero con las restricciones de operación que afecten a los embalses. Es decir, la reserva hídrica debe cumplir siempre, como lo voy a enfatizar al final, con las restricciones de operación que tengan ese, esos embalses en particular. Eh, lo que se hizo eh, en el fondo a comienzo de marzo, dado, dado que se anticipaba un periodo de estrechez energética, y justamente porque había un posible también dificultad para eh, satisfacer esa estrechez con otras fuentes, como por ejemplo el diésel, que tenía una serie de complejidad se estableció las restricciones técnicas de cada embalse para que eh, poder acumular esta cantidad, pero al mismo tiempo minimizando lo que se llama el riesgo de vertimiento, es decir que en algún minuto hubiera que liberar esa agua eh, sin aprovechamiento, sin un aprovechamiento. Bueno, lo que ocurrió en el fondo es que se dictó otro decreto justamente para eh, por así decirlo, que se reduzca esa acumulación no se llegó a acumular 650 gigawatts voy a detallar el, un poquito más adelante qué fue lo que ocurrió pero se estableció esto eh, y, se, y se bajó en el fondo recientemente la capacidad acumulada debo mencionar eh, Presidenta, por su intermedio que eh, el decreto, perdón, la reserva hídrica se ha establecido en varias ocasiones en los últimos años en función de las necesidades Bueno, finalmente, eh, importante relevar que, como decía que, y esto está en el reglamento de la coordinación y operación del sistema, lo va a detallar mucho más el coordinador eléctrico nacional, que eh, cualquier restricción de operación que tenga el sistema, tales como los convenios de riego, y los convenios de riego, de riego regulan la cantidad, los tiempos y condiciones para utilización del agua, eh, permiten garantizar eh, que la cantidad de agua para el riego, es decir, no, no, no los, por así decirlo, no se sobreponen a ellos, sino que los consideran como una restricción. Y eso es tanto para el diseño de la programación, que es a través de los modelos matemáticos, como en la operación en tiempo real. ¿Qué fue lo que ocurrió este año con la reserva hídrica? Si me permiten aquí, muy brevemente. Eh, ustedes pueden observar aquí la, la, las principales fuentes de acumulación, ¿cierto?, que Ahí está, comienza este cuadro, no sé si lo alcanzan a ver en detalle, pero comienza el cuadro el 29 de marzo y termina el 22 de julio, perdón, el 29 de julio. Eh, y lo que se observa es que hay una progresiva acumulación de la agua en los embalses, ¿cierto? Hasta comienzos de mayo, en el cual, al momento en el cual se detiene la acumulación. Y se detiene la acumulación cuando no se había completado todo el, 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 el volumen determinado de la reserva hídrica, que era, como decía, de 650 kilowatts, sino que eh, 375 kilowatts hora equivalente en fondo, en, en términos de acumulación de agua eh, en mayo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque había una mejor pluviometría, una mejor expectativa de lluvia, por lo tanto, para evitar una sobreacumulación, por así decirlo, se detuvo. Eh, la acumulación de la reserva. Y luego eh, se redujo esta a 205 gigawatts, como ya lo mencioné. Aquí hay un punto muy importante que debo recalcar. Esta reserva hídrica es un seguro, es un, es un almacenamiento que le permite al sistema eléctrico tener seguridad de abastecimiento en caso de que, por alguna razón, ya sea la demanda, exceda a la oferta normalmente disponible bajo las operaciones normales. Debo mencionar que se hizo uso de esta reserva hídrica específicamente entre las fechas 15 y 18 de julio, eh, en los cuales eh, el sistema, por un, un, un problema en la línea nuevo eh, Pandazúcar por Paico, eh, estuvo totalmente indisponible y se, se requirió usar esta reserva hídrica. Se usaron, de hecho, alrededor de 20 gigawatts hora de la reserva y eso permitió evitar problemas de racionamiento en parte de nuestro país. Aquí están sencillamente los datos acumulados que tenemos en los últimos embalses, es decir, se ha ido bajando progresivamente y eh, el uso que se hizo en la reserva de Laguna del Maule. Finalmente, para eh, terminar, eh, Presidenta. Eh, solo quiero recalcar lo siguiente, que ya se comenzó, como dijimos, el proceso de reducción de esta reserva. Tenemos esa meta de, de acumulación que se está monitoreando permanentemente para evaluar si es necesario hacer ajustes. Eh, quiero recordar que nosotros recibimos la información técnica de parte del, del, del coordinador con regularidad, de partir de ahí, y también el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía. De, es el ministerio el que decide a través del decreto. Eh, fijar esta reserva. Eh, entonces, considerando toda la información disponible, la mejor plurimetría, y justamente para tratar de minimizar los riesgos de un vertimiento futuro, es que se eh, cambió el decreto de racionamiento preventivo. Debo solamente para terminar comentar en el fondo que en aquello que concierne al riesgo, que es un, los convenios básicamente empiezan a operar a partir de octubre. Eh, no se ven afectados por estas eh, determinaciones de reserva. Así que, sin más, dejo hasta ahí. Muchísimas gracias, Presidenta. Si hubiera alguna duda u observación. Sí, Ministro. Primero, agradecerle su presencia, eh, pedirle las disculpas eh, al Director General de Aguas y al Secretario Ejecutivo de la Comisión de, de Riego, porque. Eh, probablemente no vamos a alcanzar a que ellos puedan exponer, eh, veremos si es que se extiende esta otra sesión, pero sí es muy importante antes de darle la palabra a los senadores para hacerle consulta al ministro, que podamos escuchar al coordinador eléctrico, porque al final el que, el que toma decisiones también eh, es él, por lo tanto eh, le damos la palabra al senador Coloma, que, que la está pidiendo para usted. Y luego, si no hay otra consulta, le damos la palabra al coordinador, que, que es muy importante sí. escucharlo. Sí, sí, si sí, quiere, voy a ser muy breve para ir al coordinador. Yo hoy quiero plantearle y compartir, mire, ¿cuál es el problema de fondo en este tema? Y, y no vamos a votar el tema ahora, yo quiero proponer que lo sigamos. El ministro tiene razón porque él lo plantea de una perspectiva de energía. Sí. Y él habla de una connotación que tiene razón para él, él su pega Él habla del déficit de generación, o sea, el agua lo plantea en función de la generación. Entonces, ahí es donde yo quiero plantear un tema bien de fondo, digamos, que porque el agua tiene varias funciones, tipo consumo humano, primero, sí, 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 la primera, ecológico, y hay una serie de temas, pero eh, yo creo que dado la situación que se produce hoy día en el mundo, donde todos hablan del calentamiento global, de la, de la sequía, no habla, hablamos de la sequía, que se nos viene, eh, entonces, a mí me cuesta, ministro, y yo, yo hablé con el coordinador también, que me llamó y le agradezco, digamos, y también se lo quiero plantear cuando, lo, cuando haga su presentación. Me cuesta entender de que en un momento determinado, con la crisis hídrica que tenemos, se sigue analizando, eh, los, igual como hace 20 años atrás, la lógica del de agua versus otros sistemas para efectos de generación. ¿Por y, y yo entiendo que la pega también, a mí me hubiera gustado el estado ministro de Agricultura, porque yo creo que esto hay que mirarlo también de otra perspectiva, no solamente la perspectiva de la generación, que yo entiendo, porque su pega, el coordinador también, tiene que garantizar que todos tengamos energía, pero también tiene que velar por tratar de ser eh, a veces a un costo menor y a veces cuando hay precios internacionales que suben, eh, el que al final a lo que se recurre es al agua y sin, a mi juicio, y es un tema... Por eso quiero abordar el tema en su globalidad sin que midamos los efectos que eso tiene en el mundo agrícola. Entonces, cuando me dice que, que, que se, se, va, se permitió bajar las reservas hídricas para generación en la laguna del Maule, por ejemplo, y cuando yo veo que la laguna del Maule está al 20% de la capacidad, según la información que pedí, entonces, claro, me puede decir hay una parte de generación, pero cómo nos vamos a poder en nuestro país generar una armonía entre los tiempos que se genera con agua a los tiempos que se riega con agua. No pareciera tan. Pues yo le pregunté al coordinador derecho cuál es el precio, porque puede ser un tema de precio. Yo sé que los nudos no tienen siempre el mismo costo, pero también, y gracias a energías renovables, cada vez es más parejo el costo, que está alto, ha dicho sea de paso, está altísimo, pero es parejo. Entonces, sacar agua en, en, en julio o agosto, que para la agricultura es un, no sirve para nada, porque no, no es de tiempo, no es de riesgo versus tratar de sacar todo de octubre a marzo, perfecto, generación, y aprovecharlo hídricamente me hace demasiado sentido. Entonces, por eso es que cuando yo vi la noticia, por eso es que le agradezco a la Comisión, que se estaban bajando las reservas hídricas, porque se estaba pensando en la generación y, y no hay un contrapunto de qué pasa con la capacidad de riego, a mí esta Comisión creo que tenemos un, una cierta obligación de velar. Por, si, por, por, por colocar este tema a la mesa y eventualmente modificar a las leyes que sean pertinentes para avanzar en eso. Porque este es un tema de la modernidad. Yo lo veo en todas partes del mundo, el eh, problema de la crisis hídrica. Y, nosotros y yo sé que todos tienen conciencia, no estoy haciendo ningún cargo, pero, pero los pero representantes de energía lo ven como un insumo más, porque parte de su... Pero nosotros lo vemos como un insumo clave, primario, esencial. Ese es la, el impacto que a mí me produjo la noticia. Por eso creo que no vamos a agotar ahora el tema, digamos, pero queremos dejarlo planteado. Eh, le agradezco el, la sinceridad del ministro. Pero es el tema de fondo, ministro. Es el tema que yo quiero plantearlo con toda la crudeza. Se lo planteó el coordinador en su momento. Eh, y, pero creo que aquí tenemos que innovar. No podemos seguir con las mismas reglas. Y cuando había, no había sequía. Eso es parte del, esencial, de mi juicio, de la capacidad de anticipar los problemas. Gracias, presidente. Le agradezco, senador Coloma. Eh, creo que no vamos a poder agotar en esta, en esta sesión este tema. Vamos a tener que volver a, a, a retomar el tema en, en una próxima sesión para poder también aportar esta mirada, como desde lo agrícola. Entendemos que, como bien dice el senador Coloma, esta legislación eh, tiene una historia de 20 años y, por lo tanto, claramente hoy día tenemos más de 200 y tantas comunas con decreto de sequía y a eso agregar el tema de los alimentos, que es un problema mundial, y el cambio climático. O sea, la situación es bien compleja. Eh, senadora Sepúlveda, y luego le damos la palabra al coordinador. Sí, no. Yo creo complementar lo que plantea el diputado Colo, el diputado Coloma, dale, ¿ah? no hay caso, no hay caso, así que me van a perdonar, el, el senador Coloma en relación a, a, a esto, o sea, a mí la, la preocupación es que uno no percibe, ministro, por su intermedio presidente, una coordinación entre los ministerios, entonces es, esa coordinación es lo que nos hace falta pensando además lo complejo que se viene la situación, ¿no? Estamos viendo como un veranito de San Juan. Pero lo segundo, lo segundo que me, me complica es que uno dice, mire, en el invierno es cierto que no necesitamos, ah, cada vez hay más cultivo de invierno, pero, sí, pero es cierto que no necesitamos, pero, pero eso mismo hoy día necesitamos acumular en otro, en otro, en otros embalse que son más pequeños, de utilización de la agricultura. Pero además en el agua potable rural, estoy pensando en rapel, ¿no? en Rafael, que tenemos que hacer ahí inversiones y pues por, por eso es tan interesante que tiene que estar agricultura aquí, porque lo que estamos tratando de hacer con la CNR precisamente es eso, cómo capturar agua de invierno, ¿ah? capturar agua de invierno para llevarlo estratégicamente en balses que nos permitan regar, ¿no es cierto?, en primavera-verano. Entonces, hay que conversar y mi preocupación es que los ministerios en general, y ojo a... ¿ah? Obras públicas, energía y agricultura deberían ser tres ministerios que estén conversando permanente, permanentemente. Quizás lo están haciendo, pero, pero uno tiene la sensación de que no se nota mucho, ¿no es cierto?, en la política pública que estamos realizando. Gracias. Y tenemos miles de cosas que hablar con energía. Ministro, miles de cosas que hablar con usted y con el coordinador. ¿no? Muchas gracias. Vamos a, vamos a darle la palabra al coordinador. Vamos a pedirle que sea. Dentro de sus posibilidades, una, una exposición breve, pero decirle que vamos a pedirle probablemente a todos los invitados una próxima sesión. Lamento eh, que esto se haya trazado más de la cuenta. Tenemos compromisos, yo particularmente tengo compromisos en unos minutos más, pero eh, le vamos a dar la palabra al ministro para que le responda a los senadores y luego le damos la palabra al coordinador. Muchas gracias, presid muchas gracias presidenta. Muy brevemente, solamente para aclarar un par de puntos. Desde marzo, o perdón, desde abril tenemos operativa un, una comisión interministerial de transición hídrica justa, donde está trabajando obras públicas, agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, eh, energía, por cierto, eh, para justamente de, de, definir nuevas eh, líneas de política pública en este ámbito. Y para nosotros es muy importante ahí, en particular el tema de lo que hemos llamado la... Eh, infraestructura multipropósito y, y el uso, eh, digamos, coordinado de agua y energía. Eso es un punto. Obviamente tiene razón el senador Coloma de que toda nuestra regulación es eh, de los años 80, ¿cierto? Es del siglo XX. Eh, y efectivamente, solo quiero comentar que nosotros, como parte de nuestro programa, estamos trabajando en una revisión de la regulación justamente para una regulación nueva eléctrica para la transición energética que considera la realidad del siglo XXI. Así que... Pronto, en algunos meses, esperamos tener esos avances para poder presentarlos, pero eh, un, es una tarea sobre la cual ya estamos abocados. Así que muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, Ministro. Como le digo, sí, yo sé que su tiempo es escaso, pero este tema es muy importante, nos está dando buenas noticias. Eh, lo que está planteando es fundamental y nos alegra, pero eh, probablemente vamos a pedirle a usted o a alguno de sus asesores pueda. Acompañarnos en una extensión de esta sesión que vamos a tener que hacer necesariamente para poder eh, también ver desde la Comisión de Agricultura, cómo somos capaces de aportar a, a esta discusión. Eh, le pedimos al coordinador que, no, que si puede ser breve y, y que nos disculpe, porque de verdad me, me es muy incómodo. Sé que tiene una muy buena presentación que probablemente vamos a extender en la próxima sesión, pero si pudiera de alguna manera complementar lo que hoy día nos ha planteado el ministro, porque claramente usted tiene un rol relevante en esto. Muchas gracias. don Juan Carlos está disponible el micrófono para que usted pueda exponer ¿Nos escucha, don no Juan se escucha escucha No, no, no se escucha la presentación, parece que no tiene el micrófono. Hay, hay un problema técnico que no logro comprender porque no, no, no nos escuchamos, don Juan Carlos, y sé que ha estado ya varias horas. Eh, escuchando todo, pero nosotros no lo escuchamos a ustedes y estamos ya como en tiempo. Eh, no sé si, lo, si hay manera de, de solucionar algo o simplemente, eh, tal como hemos acordado en esta comisión, eh, lo, eh, lo, los volveríamos a molestar y eh, les agradecemos su, su consideración de que nos puedan acompañar en una próxima sesión para poder ir avanzando en este tema que es tan relevante, sobre todo en estos tiempos, pero no, no lo escuchamos. Presidenta, por su intermedio, no sé si me escucha o no, hay un problema general de audio. Parece que hay un eh, ministro, eh, usted está ustedes, que no escucho nada. Ay, yo le escucho. No, sí, Presidenta, eh... Eh, quizás eh, solo quería precisar, aprovechando que todavía estamos, eh, que todavía el coordinador no se puede conectar, un punto relevante para que no eh, que no quedara duda sobre este aspecto de que en la gestión del agua, cuando se hace la gestión del, del decreto de saneamiento, justamente como dije, la, todo los, el agua de riego y los convenios de riego son una restricción. Por tanto, nosotros no tocamos esa agua. Es importante en, que A eh, ver, me, me agradezco la respuesta. Eh, entiendo que don Juan Carlos Olmedo pudo conectarse. Juan Carlos, yo, yo le pediría, si es posible, que pueda, lo vamos a invitar de nuevo y, y lamento enormemente porque esto una, eh, la verdad es que no, no nunca debiera haber ocurrido que, que estemos ya 20 minutos, digamos, sobre el, el tiempo de la sesión. Eh, tratando un tema tan relevante. Debimos haber considerado que este era un tema solo para una comisión. Y, lo, y yo me disculpo por no haberlo considerado, pero le pido si nos puede hacer una, una breve, no, quizás no la presentación, nosotros la tenemos, porque sí. le vamos a pedir, lo vamos a invitar de nuevo en la próxima comisión de agricultura, pero si pudiera quizás referirse a las inquietudes que ya han planteado los senadores eh, en este momento y nosotros vamos a estudiar la, las dos presentaciones, la suya. Y la del ministro para poder también eh, poder eh, tener eh, mayor precisión en nuestras consultas y, y poder ir dirigiendo un poco esta, esta conversación. Adelante, don Juan Carlos. Sí, bueno, buenas tardes, presidenta. Eh, por su intermedio, eh, voy a pedirle al director ejecutivo, señor Ernesto V, que haga una presentación muy breve de los elementos clave eh, que complementen la presentación del ministro en no más de diez minutos. Así que adelante, por favor, Ernesto. Muy bien. Muchas gracias eh, por la invitación. Gracias, presidenta, por, por su intermedio. Vamos a. Estoy compartiendo la, la, las láminas que teníamos preparadas para esta presentación. Y básicamente, focalizando lo que dice en relación con la situación de abastecimiento del sistema, que de alguna forma eh, generó eh, la necesaria. Eh, el requerimiento de, de dictar un decreto de racionamiento preventivo en agosto del, del año 2021. Ahí en esta lámina se muestra efectivamente las condiciones de abastecimiento que teníamos en, en ese año, donde la condición hidrológica estaba muy próxima a la condición más seca de la, de la estadística. Aquí una, una lámina donde se ve una comparativa de las eh, rutas de nieve, las la fotos del, del sector en el Maule, donde se, se toman muestras del de equivalente agua que hay en, en, en nieve, y se ve el año 2020 y el 2021. Al lado derecho, con, con muy poca energía eh, disponible para la temporada de, de deshielo. Y finalmente, el año 2021-22, como está marcado en la, en la de color rojo, resultó ser el segundo año más seco de la estadística, comparable con el año 98-99 y el 68-69, que son los años más secos de la estadística. En esta lámina, tal cual como mencionó el ministro, está el, el decreto de racionamiento preventivo. Primero, el del. Septiembre del 2018 y luego el de marzo de este año donde se establecieron los 650 gigawatthora de reserva hídrica. Ahora el contexto era eh, utilizar esta reserva hídrica de acuerdo a cómo establece el convenio solamente frente a situaciones críticas de abastecimiento. Por lo tanto, había cuenta que las condiciones de seguridad eh, fueron mejorando. Aquí está el gráfico con la conformación de la, de la reserva que se hizo eh, a partir de eh, fines de marzo de, de este año. Y es muy importante destacar el rol que juega esta reserva desde el punto de vista de la seguridad. Eh, a partir del día 14 de julio tuvimos un evento eh, importante en el sistema, una desconexión de una línea de transmisión que nos obligó a hacer uso de la reserva hídrica, justamente en los términos que está establecido en el decreto, por seguridad eh, de abastecimiento, fundamentalmente en la zona centro-sur. Y aquí está la lámina donde se muestra este evento que ocurrió el día 14 de julio. Hay una. una el, la zona del emplazamiento de la línea Nueva Banda Azúcar-Polpaico eh, en, una, en una quebrada de difícil acceso se cortaron ahí unos conductores producto de la situación climática y eso significó interrumpir un flujo de energía eficiente desde la zona norte 884 megawatts en el momento de la falla y después en régimen fueron 2000 megawatts menos que finalmente el sistema tuvo que reemplazar en la zona centro-sur y ahí eh, la reserva hídrica por supuesto que juega un rol muy relevante. Ahora las situaciones eh, de abastecimiento del sistema mejoraron y, y en esta lámina eh, se muestra en el lado izquierdo cómo la, la curva naranja muestra una mayor energía afluente en el sistema, incluso a fines de julio cercana a situaciones de abastecimiento de hidrología media. También el, el, la energía embalsada en el sistema, la curva de color azul comparada con la roja, también es bastante superior a la que teníamos el año pasado, la curva del año 2021 es la curva roja. Y el pronóstico de deshielo que publicamos el día lunes primero de agosto muestra que, si bien es cierto, eh, las condiciones han mejorado, eh, podemos decir que si bien el año pasado fue el segundo año más seco de la estadística, estamos viendo en la cuenca del Maule que el año hidrológico puede ser el onceavo más, año más seco de la estadística, ya no el segundo como fue el año pasado, y en las cuencas que están más al sur, en el Laja y en, y en el Biobío tenemos eh, probabilidades de excedencia que muestran años hidrológicos en torno al 15 año más seco de la estadística. Con todo eso significa, por supuesto, mayor energía afluente del sistema y la necesidad de flexibilizar el uso de la reserva es justamente porque nosotros vemos que eh, podrían ocurrir situaciones de, de vertimiento de la, de, la, de la reserva y eso se muestra en esta, en esta última lámina donde la curva azul muestra las, las cotas que tiene el nivel del embalse Colbún. Y al lado derecho, el nivel del embalse Ralco. Eh, la curva roja muestra la situación del año pasado. Después del evento de precipitaciones que tuvimos en agosto, se ve como el nivel de los embalses crece eh, fuertemente, tanto ra eh, Ralco al lado derecho como Colbún al lado izquierdo, y efectivamente eso manifiesta un cierto riesgo de que podría haber, eh, podría ocurrir algún vertimiento de esta reserva, y, y por esa razón es necesario flexibilizar. El uso, eh, eh, lo cual quedó indicado, como señala el ministro, ¿no es cierto? En, en el decreto de, de eh, racionamiento, la modificación que redujo la reserva de 650 a 205 y se publicó el día sábado eh, 30 de, de julio. Y a partir del día martes ya estamos haciendo la devolución de la reserva hídrica. Eso es lo que podemos comentar, eh, Presidenta. Sí, a, el. Estimado director eh, o coordinador eléctrico, la verdad que la presidenta tuvo una, un compromiso y tenía que eh, ausentarse. Me dejó a mí a cargo de la presidencia. Este es un tema lo entendemos que es, es técnico, es muy importante y nosotros necesitamos la verdad continuar con este con este conocimiento que ustedes nos van a entregar a nosotros. Eh, por lo tanto, yo la verdad que les pediría eh, que tengan la voluntad de, de de dejarnos las presentaciones para nosotros revisarlas, analizarlas, para hacer las consultas necesarias, porque creo que tenemos muchas dudas. Y también es muy importante que esté en esta, en esta llamemos eh, comisión, eh, el ministro de, de Obras Públicas, al igual que el eh, director de la DOH, que son personas que tendrían que también eh, entregarnos a nosotros cierta información. Eh, también lo entiendo yo que hay un... Eh, que hay, hay, hay una especie de comisión general de energía que parece que, son, que también toman decisiones, y ahí nos gustaría también ver, eh, informarnos sobre eso, porque creo que vamos a tener muchas dudas y va a ser muy importante que ustedes no, nos, eh, nos acompañen eh, en otra comisión que debería ser exclusivamente para conversar con ustedes y que nos pasen toda la información que nosotros necesitamos saber. Creo que eso debería ser eh, la. la lo que debería suceder en, en el futuro si la Secretaría se pondría en contacto con ustedes para ver cuál es el día más eh, posible eh, que no les incomode a ustedes también para que nos acompañen, como digo, en, en otra comisión que sea exclusivamente para ver este tema Presidente, por su intermedio señala la comisión que estamos plenamente disponibles para continuar haciendo presentación de las materias que la comisión requiera Perfecto, entonces dejémoslo hasta acá, esta, esta, esta sesión, y la secretaria, como digo, se contacta con ustedes para ver eh, cómo nos coordinamos para tener una, una comisión exclusivamente con ustedes y, y con todos los invitados que tengan que ver con esta materia. Bueno, agradecido y habiéndose cumplido el objetivo de esta, de esta comisión, de esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.